Son las 6:49. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Ya en pocos minutos vamos a tener comunicación con Manuel Calderón. Manuel Calderón, para hablar sobre este impasse que se presentó, vamos a ver para que él nos dé a conocer qué fue lo que pasó con esta valla que fue retirada, o este pasacalle que fue retirada allí en la piscina FEMAR. Y a las 6:50 de la mañana, de la oficina de prensa de la Policía Nacional o el Departamento de Policía de Arauca, nos envían el siguiente video donde nos entrega un total balance de la parte operativa durante la semana anterior por parte de las autoridades en esta región del país. Este es el microespacio que nos envía la Policía Nacional para dar a conocer los operativos que se vienen realizando, las diferentes capturas, recuperación de motocicletas y demás para contrarrestar los delitos en el departamento de Arauca. Dios y patria, en el marco del Plan Choque 360, la Policía Nacional focaliza los delitos de mayor impacto en todo el territorio nacional y entrega resultados contundentes a la ciudadanía. El despliegue de este plan se orientará a combatir delitos de gran impacto como el homicidio, hurto en todas sus modalidades, el tráfico local de estupefacientes y la extorsión. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades del orden local y nacional, articulando esfuerzos para entregar a la ciudadanía resultados contundentes en la reducción de delitos. En el desarrollo de este plan, habrá celeridad en la judicialización de delincuentes gracias al trabajo articulado que desarrollamos con la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. Haremos intervenciones integrales y focalizadas, la cual nos permite identificar las principales problemáticas en materia de seguridad para combatirlas con mayor contundencia. Invitamos a los ciudadanos para que denuncien, acudan a la Policía Nacional y pongan en conocimiento de nosotros cualquier hecho sospechoso que identifiquen en sus barrios y lugares de residencia. En el desarrollo de este Plan Choque 360, afectamos las finanzas criminales y rompemos las cadenas del delito. Dios y patria. A continuación, el señor Capitán Nelson Martínez, comandante del Grupo Gabla, Departamento de Policía Arauca, nos dará resultados de la semana anterior. En el marco del Plan Choque de Seguridad 360, se adelantaron las diferentes actividades preventivas y operativas en contra del secuestro y la extorsión por parte del personal que integra el Grupo del Gabla Arauca, logrando como resultados importantes las siguientes actividades. El día 29 de agosto del 2023, el Gabla Arauca, en articulación con la seccional de inteligencia policial en el municipio de Saravena, realiza captura mediante orden judicial por el delito de secuestro extorsivo a un presunto integrante del GAOR ELN. Asimismo, durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular. El día 30 de agosto, en apoyo del Plan Choque 360, en adelanto de la macrooperación Perseo, unidades adscritas al Gaula Arauca en articulación con el Gaula Meta y el Gaula Militar y la seccional de inteligencia, durante investigaciones adelantadas en el transcurso de más de 6 meses, se logró la ubicación y captura mediante orden judicial de 2 ciudadanas por los delitos de extorsión en concurso homogéneo, concierto para delinquir, agravado y fines de extorsión y lavado de activos. Asimismo, se logró la incautación de un equipo celular. Por otra parte, dando continuidad al proceso operacional en apoyo de la macrooperación Perseo, en las instalaciones del IMPEC de Arauca se realizó imputación a un ciudadano por el delito de extorsión. Es de tener en cuenta que todas estas personas que fueron capturadas fueron cobijadas por medida de aseguramiento. Bueno, ahí estaba el reporte entregado por parte de el comandante de operativo de la Policía Nacional sobre los operativos que se han realizado durante la semana anterior, entregando un balance aquí en la agenda informativa.